Disculpen la demora, ya estamos de regreso aquí para comentar estas luces final. Empezamos viendo que este Toon está teniendo 3 vidas, está tanqueando con 147%. Olvídelo. Olvídenlo, comenté los scores, discúlpame Toon, ya me dijo que me odia. Sin embargo, todavía la ventaja la tiene el equipo verde, pero Diego no logró llegar en este momento. Él sabe perfectamente que es un cometido. Él sabe perfectamente, más que nadie aquí en esta sala. Vemos 3 stocks contra 3 stocks, pero Master Oscar se tiene que empezar a cuidar, 120%, lo mandan para afuera, ¡un huevito! ¡No! Pensó que se va a ir para abajo, pero contesta ese presión en el escudo. Fue suficiente para que llegara Toon con unos más. Y también Diegón con otro. ¡Dorio! Suficiente para quitar el stock y hacer este encuentro un 2 contra 1. Vemos ahí. ¡Uy! ¿Se lo quita? ¿No se lo quita? ¿Sabes qué? No hay problema. Tú abraza a mi compañero. Te doy chance por un segundo. No tenemos tanto porcentaje. Y finalmente... Sí, eso es cierto, la configuración la tiene de Peter Master Oscar, no lo había visto en este momento. Tal vez sea un factor. No hay problema, no te preocupes. Igual ese ahorita no lo voy a usar para torneo. Va. Y finalmente, con una chilena invertida, Diegón se lleva el stock y el equipo verde se lleva el primer encuentro. 1-0, Toon y Diegón haciendo muy buen labor en este momento. Vamos a ver a estos guapísimos. Ahí están, puro rostro aquí en LSA, caray. Estamos viendo aquí el baneo de escenarios. ¿Qué decidirán Crazy Master Oscar? Ahora sí, de nuevo les recuerdo que en este momento vamos a ver un 3 de 5. Al mejor de 5. Porque ya es la Losers Final, el que avance se va directamente a la Grand Final del lado de Losers, pero la Grand Final. Y ya hay premio para segundo lugar aquí en nuestro torneo de dobles. Y empezamos y nos vamos al stage más grande de aquí de Smash Competitivo, Kalos Pokémon League. Vemos ahí bastante presión de parte del equipo rojo y haciéndoles porcentaje poco a poco al equipo verde. ¡Uy! Lo deja ahí planito para que le conecte ese Doria a Diegón. Diegón haciendo bastante daño que ahí presionándole bastante el escudo. Ahí yo quería ver, estuve a punto de ver un escudo roto. No logra conectar ese side B. Y del otro lado vemos a Reyes también intentando mandar para afuera a Toon. Pero Toon reacciona. Igual Diegón estaba ahí arribita justo para conectarle el Sour Spot de ese Downer. Un abrazo de parte de Master Oscar, lo manda para afuera. Pero no es suficiente, logra regresar sano y salvo. Vemos un abrazo entre compañeros, pero también entre compañeros. Le mete las patitas y finalmente Master Oscar le quita el stock a este Rage. Y Diegón quitándole el primer stock también a Master Oscar. El equipo verde empieza a tomar un poco más de ventaja. Los números están rojos, sin embargo, el equipo rojo se está viendo un poco forzado. Un poco forzado este Toon, manteniendo a este Master Oscar en el aire. Todavía no es suficiente, lo manda para arriba. Toon ahí intentando conectar los nerds, hacer más porcentaje, mandando para afuera a este Master Oscar, logra regresar, vemos ahí el doble par de parte de Rage. Rage con 53% tiene que empezar a cuidar a Master Oscar porque puede llegar Diegón y así mismo quitarle el stock con un Doria. Diegón cazando Master, pero llega Rage y ahora sí, ¿sabes qué? Ya deja a mi pequeña tortuga en paz, te conecto un fueguito y no, vemos ahí un misimpo de parte de Toon, un side B. 6 días a muerte, damas y caballeros. Vemos 2 stocks a 4. Todo el juego está a favor del equipo verde en este momento. Situación peligrosa, vamos ahí. No hay tech de parte de Master Oscar. Diegón lo castiga. Y otro Doria suficiente, es encargado de quitarle el stock a los dos integrantes. No, y vemos ahí, no lo deja en paz, no lo deja regresar, no lo deja respirar. Y Toon se lleva el último stock del equipo rojo. Y así esto se va 2-0, damas y caballeros. 4 stocks, vimos un 4 stock en este momento, Losers Final. Toon y Diegón están a un juego, están a 6 stocks de avanzar a la Grand
Final, damas y caballeros, qué buenos juegos. Todos los Seed, creo que el Seed 1 y el Seed 2 ya fueron eliminados por completo. Y esto está bastante, bastante bueno. Ya está todo preparado, todo está listo para irnos a este tercer encuentro, posible último juego de esta Losers Final. Y empezamos en Just Story, rápidamente vemos los porcentajes a aumentar. Diego cazando a Master Oscar y este Reyes cazando a Toon, pero ya se invirtieron ahí los papeles. Este Toon mandando para afuera los dos integrantes, vemos ahí un Warlock Punch, no conecta. Vemos un OP Out of Shield de parte de Master Oscar mandándolos para afuera del escenario. Vemos ahí Diego intentando leer ese rol. Y rápidamente el equipo rojo empieza a tener muchísimo porcentaje. Cuidado porque ese OP también está zafando demasiado a sus compañeros. Este Master Oscar está salvando a Rage con esos OP. Ahora sí, pero no. La patita de Thor fue suficiente para quitarle ese stock a Master Oscar, que aterrizó con ese downer. Vemos el Obstruents, no logró conectar, hizo clanking al parecer. Diegon regresa, también Rage del otro lado. Toon haciendo presión en el escudo de Rage. Rage sabe que tiene bastante porcentaje, se puede ir de esa conversión. Todavía no fue suficiente, estuvo a nada, estuvo a píxeles de irse. Y finalmente otro Doria que conecta, haciéndole 42% a Master Oscar. Vemos para arriba este Rage, situación de Edgeguard. Logra regresar y un backer de parte de Master Oscar le quita el stock a Diegon. Rage con 123%. Se tiene que empezar a cuidar desde la tercera cuerda. No, desde la segunda. Vemos ahí, cuidado con Rage. Uy, intentando gimpear a Diegon. No lo logra. Regresa sano y salvo. Vemos un down B de parte de Diegon. Va andando para afuera Master Oscar, pero reaccionando para poder salvar a su compañero. Y un backer. Un backer es suficiente. Quiso hacerle el Optil. No lo logró. Recuperación alta, muy inteligente de parte de Diegon. Se quiso secuestrar a Rage, no lo logra. Master Oscar intentando ahí hacerle un poco más de quitarle el stock, principalmente a este Diegon. Vemos las pataditas de parte de los dos integrantes del equipo rojo. Bastante porcentaje en este momento. Uy, se fue muy abajo Diegon, pero no importa porque Toon está tanqueando con tres vidas nada más. Miren, miren esa lagartija con tres vidas, 109%. Se está cuidando bastante bien. ¿Y qué? Le vale la concha de voz, literalmente, con las patitas, con los tenis. Y le rompe su pequeño Out of Shield. De nuevo Diegon reaccionando muy bien al Edgeguard de este Rage. Una recuperación alta, muy inteligente. Cuidado con el escudo de Rage porque está muy, muy chiquito. Estamos viendo cuál de los dos, Toon o Master Oscar le quita el stock. Le caza, le quita el stock después de ese Air Dodge. Y finalmente termina quitándole un stock a su compañero. Y un Smash también es encargado de quitarle el stock a Diegon. Sin embargo, Toon todavía tiene dos vidas. A pesar de que se las robaron, le robó una vida el buen Diegon intentando cazarlo. ¿Será que se va? ¡No! No es suficiente, Master Oscar no conecta. Y el troll todavía no fue suficiente para quitarle el stock. ¿Sabes qué? Pues yo también le quito los stocks a mi compañero. Y de un Doria también a Rage de paso. Esto se está escuchando como un 3-0. A menos de que Master Oscar tenga algo que decir al respecto. Situación muy peligrosa y muy, muy difícil para Master. Ya que es un personaje, digamos, entre comillas, algo lento. Está bastante gordito. Es combo, comida de combo. Pero ahorita los combos no importan porque ya tiene mucho porcentaje. Estuvo a nada de conectar ese Opt-Air. ¿Será? Uy, buena. Buena recuperación de parte de Master Oscar. Y cuidándose con 165% en este momento. ¿Qué? ¿No le conectó ese backer? Lo manda para afuera. Todavía logra regresar. ¡Uy! ¿Será? Sí, fue suficiente para quitarle el stock a Diegon. Pero ¿sabes qué? Llega Toon y de un down B se lleva no solo el tercer juego, sino todo el set, damas y caballeros, avanzando a Grand Final. Excelente desempeño de parte de estos dos muchachos.